Acabo de encontrar una iguana camuflada en ese árbol de ahí. Apenas si se alcanza a ver. Sí, la iguana está camuflada y aquí donde se la mandé con Robert casi ni se ve. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Reina Bella Loves. Hoy es domingo 8 de septiembre. Hoy fuimos a misa. Ya tenía varios meses que no íbamos a la iglesia y bueno, hoy se presentó la oportunidad y fuimos. Gracias a Dios, recibimos la bendición y después yo acompañé a mi mamá a la tienda, al supermercado mexicano que queda aquí en Pompano, y yo me compré varias gelatinas de diferentes sabores. Yo me emocioné demasiado y ahora que lo pienso creo que debí haber comprado tres máximo, pero traje cuatro bolsitas. Ahorita les voy a mostrar los sabores que yo escogí. Y también de paso mi mamá compró tamales y bueno, después de la tienda regresamos a su casa y los disfrutamos, no los comimos. Cada bolsita trae 3 tamales por $6 y bueno, así está costando acá. Les voy a mostrar lo que yo compré en la tienda mexicana. La tienda mexicana que nos queda por aquí se llama La Ranchera. Y sí, tiene surtido ahí los productos mexicanos. Y siempre que voy ahí es como un pedacito de México aquí en Florida. Aquí la comunidad mexicana, será que yo no conozco muchos mexicanos, pero siento que no es nada como en California o en otras partes de Estados Unidos, en otros estados. Ahora compré 4 bolsitas de gelatina. Escogí sabor cereza, sabor coco, sabor piña y sabor limón. También compré 2 bolsitas de sopa, de sopita para hacerle a las niñas, de estrellas y sombrero. Y también un paquete de tortillas. Estas estaban calientitas cuando yo las compré y ahora ya están frías. Las voy a envolver en su papel aluminio para que no se me vayan a pegar. Por todo esto pagué $12.53. Que se me iban a pegar, pero no se pegaron.
Buenas noches, yo aquí me despido del vlog de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao.